FISA Virtual es tecnología y futuro. Más de 200 expositores con ofertas y promociones únicas. Charlas en vivo con los speakers más importantes del país. Visita la feria del 4 al 16 de mayo en www.fisa.com.ar. Invita Municipio de Bahía Blanca. Bienvenidos a FISA Virtual 2021. A partir de este momento, los invitamos a compartir una experiencia única, a conectarnos con el futuro, deseándoles que disfruten de su estadía. FISA Virtual, conexión más futuro, del 4 al 6 de mayo de 2021. Organiza Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca. Invita Bahía, Municipio de Bahía Blanca. Main Sponsor, Pampa Energía. Sponsors, Profertil. Puerto de Bahía Blanca. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada de FISA Virtual 2021. Encuentro, conexión y futuro. 10 grados la temperatura actual en la ciudad. 2 minutos pasaron de las 10 de la mañana y es momento de darle inicio a este nuevo ciclo de charlas y conversatorios. Gracias, como siempre, a nuestro main sponsor, Pampa Energía, a nuestros sponsors, Profertil y el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Gracias al municipio de Bahía Blanca y, finalmente, a la Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca, que organiza este evento. Le damos la bienvenida a la charla del día de hoy: actualidad del mercado, proyecciones para las pymes y los vínculos comerciales con Estados Unidos. Estará a cargo del ingeniero agrónomo José Molina, consejero agrícola de la Embajada Argentina en Washington. Lo acompañarán Natalia Urriza, jefa de Planificación Estratégica y Proyectos Especiales del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, y Sandra Mayheimer, integrante de la Comisión Directiva del Clúster del Puerto de Bahía Blanca. Le damos entonces la bienvenida y, por supuesto, el agradecimiento por estar acá. Bueno, hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación a esta FISA virtual, este formato que nos obliga a la pandemia. En la introducción, vos dijiste que yo estoy en la Embajada Argentina en los Estados Unidos. Eso es así. Soy consejero agrícola y quería comentar que la Argentina tiene 6 consejeros agrícolas en los principales mercados de la Argentina de exportación, los mercados agroalimentarios, con presencia en la Unión Europea, Brasil, China. 2 mercados emergentes para la Argentina, que son la India y Rusia, y obviamente, bueno, yo en Estados Unidos. En el día de hoy, a ver si podemos pasar la próxima, la filmina, me gustaría avanzar, a ver, en la próxima, ahí está. El día de hoy, mi presentación va a estar concentrada en uno de los aspectos que vemos de Estados Unidos en la relación bilateral, que es Estados Unidos como mercado y las oportunidades y desafíos que tenemos. Pero si tenemos tiempo, me gustaría también hacer 2 comentarios del trabajo que se lleva a cabo en la consejería en Estados Unidos, que es Estados Unidos como competidor. Ustedes saben que Estados Unidos es uno de los principales exportadores mundiales de los commodities que Argentina produce y exporta, y otro, los temas de cooperación, en donde obviamente como exportadores, tanto Argentina como los Estados Unidos, tenemos un montón compartimos un montón de objetivos y conjuntos en los mercados internacionales. Primero quería hacer una caracterización del mercado de los Estados Unidos. Es un mercado enorme. Como ven ahí, es el tercer importador mundial después de la Unión Europea como país y China. Casi 190 mil millones de dólares importados en el 2020. Tiene un elemento que es poco conocido, me parece, por parte de los exportadores, es la dependencia que tiene los Estados Unidos de los importadores. El 20% del total de consumo de los Estados Unidos es de productos importados, y
quise destacar ahí la dependencia, cómo se incrementa para ciertos productos de exportación argentina en los cuales nosotros participamos, ¿no? Este aceite de oliva, producto de la pesca, miel, etcétera. Otro elemento importante del mercado de Estados Unidos es que ha crecido. Por suerte, Argentina ha acompañado el crecimiento del mercado de los Estados Unidos con sus exportaciones, aunque todavía tenemos algunos desafíos que voy a comentar más adelante. Por último, el Departamento de Agricultura anualmente hace estimaciones de cómo van a crecer tanto su mercado como los mercados de exportación de Estados Unidos. Estos datos que están volcados aquí sobre el aumento estimado de las importaciones de alimentos es básicamente el trabajo este que hace el Departamento de Agricultura y que publicó en enero del 2021 para productos que obviamente identificamos aquellos que Argentina produce y exporta para que nos demos cuenta de la potencialidad de este mercado. En el 2020, este es las importaciones de Estados Unidos ordenadas en valor, para que veamos que Estados Unidos en realidad no es un mercado de commodities. Quería caracterizar esto, si ustedes ven los productos, el Departamento de Agricultura hace una evaluación en donde el 55% de las importaciones de los Estados Unidos son productos de alto valor, o sea, esos que son destinados al consumidor o cerca del consumidor y que por eso tienen un mayor retorno para el productor o en este caso en el exportador. Solo 6% de los productos que importa Estados Unidos son productos a granel y gracias a Dios en el 2020 nosotros estábamos bastante preocupados por el efecto de la pandemia en la demanda de Estados Unidos y hubo un incremento del 4,2% de importaciones totales de los Estados Unidos durante el 2020 a pesar de la pandemia. ¿Qué lugar ocupa Argentina como proveedor de los Estados Unidos? Obviamente sus principales proveedores son sus socios geográficos cercanos, Canadá y México, con los cuales tiene acuerdos comerciales y tienen una economía agropecuaria totalmente integrada. Pero este es uno de los que nosotros identificamos como objetivos y desafíos para la Argentina, que es mejorar la participación de la Argentina en las importaciones totales de los Estados Unidos. Como ven, es menos del 1% de las importaciones totales el lugar que ocupa Argentina, y nos gustaría, y eso es lo que estamos trabajando, en lograr ganar puestos en el ranking de como proveedores del mercado. Obviamente Estados Unidos es uno de los principales destinos de las exportaciones de Argentina, y acá quería mostrar la balanza agropecuaria. Esta barra, el gráfico de barra verdes es la balanza comercial agropecuaria, que como ven es muy favorable para la Argentina. Esto es muy importante porque Argentina tiene un déficit en su comercio con los Estados Unidos sistémico de muchos años. Nuestras exportaciones cayeron un 20% durante el 2020 agregadas hacia los Estados Unidos, y eso hizo que el déficit comercial bajara también por las importaciones que cayeron muchísimo, pero tenemos en el 2020 unos 1.000 millones de dólares de déficit, pero este déficit ha sido de 3.000 millones de dólares y ha llegado hasta 5.000 millones de dólares. Entonces la importancia del sector agropecuario, que representa más del 40% de las exportaciones totales de Argentina a los Estados Unidos. Otro elemento importante, si ustedes ven la línea roja, son las importaciones que hace Argentina de los Estados Unidos, en donde en realidad son muy bajas para un país que exporta 160 mil millones de dólares. Entonces eso también define políticamente, diría, y comercialmente la visión que tiene los Estados Unidos de Argentina. O sea, nos ve más como un competidor, obviamente un gran productor de maíz, soja, trigo y carnes, y no tanto como un mercado que es como nosotros lo vemos a ellos, y eso define también la importancia en la cooperación bilateral. Otro elemento que quería destacar y es que Estados Unidos no es un mercado tradicional de commodities, entonces las exportaciones que realiza la Argentina son productos no tradicionales. La mayoría está orientado al consumidor. Eso hace que los Estados Unidos se transformen en el mayor
valor por tonelada exportada para nuestro país. Muy importante la participación de las economías regionales en nuestras exportaciones. Tenemos una gran diversificación. Si ustedes ven otros mercados de la Argentina, uno de los desafíos que tiene la Argentina es no solo la concentración en los complejos exportadores, sino también la concentración que tenemos de esos complejos en los mercados a los cuales abastecemos. Un factor también, una característica muy importante, es la estacionalidad, a pesar de que eso a veces no nos ahorra el trabajo que hay que hacer para convencer al Departamento de Agricultura que nos autorice importaciones de productos, a pesar que sean de contraestación. Esta claramente es un elemento que disminuye la competencia con los productores locales y facilita a veces el acceso de nuestros productos. Pues quería hacer los productos orgánicos, donde en realidad Argentina es un participante importante, es uno de los mercados de mayor tasa de crecimiento y donde me parece que es importante atender por la potencialidad que tiene. Este es un cuadro con las exportaciones de Argentina a los Estados Unidos. Como había dicho, han crecido al 5%, o sea que hemos superado el crecimiento de la demanda total, las importaciones totales de agroalimentos de los Estados Unidos, cosa que es bueno, sobre todo por la preocupación en el primer trimestre de la pandemia, en donde veíamos, digamos, una disrupción de la cadena de producción y distribución importante, y en nuestros contactos con los importadores aquí, la verdad que no era muy alentador. Finalmente terminamos con un incremento del 5%. Un comentario que voy a hacer más adelante, pero ahora, por ejemplo, los vinos, que es nuestro segundo grupo de productos de exportación, es lo que aspiramos lograr, digamos, en el mercado para la diferenciación de nuestros productos. Lo que nos pasa con muchas de nuestras exportaciones es que vienen a granel. Al venir a granel pierden origen o identificación al consumidor final, y eso hace perder la fidelidad con el consumidor. Uno de los trabajos que estamos haciendo con las carnes bovinas, después de haber recuperado el mercado, es tratar de incrementar el porcentaje de las carnes que enviamos a los Estados Unidos que sean de alto valor, en vez de digamos, la picadora de carne, que es donde está la demanda natural de los Estados Unidos por su alto consumo en hamburguesas. Simplemente para destacar la importancia del mercado de productos orgánicos, un mercado que está creciendo, sigue siendo todavía relativamente pequeño para lo que es la exportación de nuestros dos productos principales en el rubro orgánico, que son maíz y soja. Pero bueno, aquí la demanda de carnes orgánicas está creciendo muchísimo, y la verdad, la producción sobre todo avícola y porcícola, Estados Unidos no llega a producir la cantidad suficiente para abastecer a la demanda, y esto se refleja en casi todos los productos en donde Argentina está participando hoy, siendo el tercer proveedor de los Estados Unidos para productos orgánicos. La importancia del mercado para algunos de los sectores exportadores de Argentina queda bien caracterizado con la posición que estamos ocupando, donde muchos de estos productos es importantísimo mantener la posición y continuar, digamos, con los trabajos de promoción en el mercado. Voy a comentar un poco más adelante, pero estamos en este momento con una solicitud de los productores de miel de la Argentina. Somos el primer proveedor de no solo es el primer destino para la exportación de Argentina, sino que somos el primer proveedor de la miel a los Estados Unidos, y estamos en este momento en un caso por antidumping que están pidiendo los productores de acá. Entonces, por eso digo que es muy importante estar siempre atentos a lo que es el mantenimiento del mercado. José, ¿sí? Buenos días. Quería preguntarte, antes de la profundización de los temas, si este crecimiento que vos manifestás se está dando del 5%, ¿lo podemos considerar como estable o puede ser un impacto consecuencia de la coyuntura que estamos atravesando?
Hay algunos productos cuya demanda, por ejemplo, el de los productos orgánicos, se incrementó muchísimo durante la pandemia. El hecho de, como vos sabés, más del 50% del consumo de alimentos en los Estados Unidos se daba fuera del hogar. Entonces ahora cuando el consumidor está en el hogar y tiene que producir, digamos, cocinar y demandar productos en el hogar, tomó mucho más conciencia de lo que es la calidad y lo que es el impacto, digamos, de la dieta en su salud. Eso hizo que productos, por ejemplo, como la miel, como algunos cítricos, ajo, productos que tenían alguna asociación vinculada al fortalecimiento del sistema inmune, generaron una demanda mayor. De todas maneras, tanto los productos, los orgánicos ya venían subiendo, incrementando a tasas de dos dígitos. O sea que hay variabilidad año a año, pero en general hemos podido mantener el crecimiento. Un producto agroindustrial que nosotros considerábamos dentro de la balanza era el biodiesel, y como todos saben, en el 2018 perdimos un mercado muy importante, y eso ese año hizo que no se reflejara el crecimiento que esperábamos en las exportaciones. Gracias, continuemos. Sí, y por favor, cualquier pregunta que surja durante el momento del chat para que se haga más dinámico, yo encantado de contestarla. La idea era mostrarles aquí un poco la realidad de un mercado que es muy atractivo, pero al mismo tiempo también tiene algunas barreras como las sanitarias y las fitosanitarias. Como ustedes saben, hemos trabajado por mucho tiempo para recuperar el mercado de carnes frescas y limones, pero todavía tenemos esos productos que están ahí listados, como el de cítricos dulces o la potencialidad para exportar nuestros ovinos de la Patagonia, etcétera, y que están pendientes todavía en el proceso de reconocimiento y autorización por parte de los Estados Unidos. Los aranceles en general de importación de los Estados Unidos son bajos, el promedio más o menos es del 5%, pero en el caso del sector agropecuario esos aranceles se incrementan bastante. Además, tenemos limitantes en las cantidades que podemos exportar de algunos productos. Yo voy a mostrar ahora una tabla de cuáles son esos productos. Y también voy a hacer un comentario sobre el sistema generalizado de preferencias, que es una forma, digamos, de sortear estas limitaciones en aranceles elevados que nos dejan fuera del mercado. Obviamente, las medidas de defensa comercial. Aquí hay un lobby permanente muy activo de los productores. En cuanto hay incrementos importantes de las importaciones, ellos inmediatamente arman un caso con abogados para defensa de su propio mercado. En realidad, todas estas evaluaciones antidumping no son más que una forma de proteccionismo del mercado. Hay que entenderlo de esa manera, pero bueno, hay que, en el caso de la miel, que es un caso que está llevándose a cabo en este momento, ayer se hizo una de las primeras audiencias en la Comisión de Comercio Internacional para definir si efectivamente las importaciones están generando un daño o amenaza de daño a los productores americanos. Y bueno, eso ya sabemos porque nos ha pasado en el pasado, concluye con aranceles e impuestos, digamos, para los exportadores argentinos que hacen más difícil acceder al mercado. Voy a hacer un comentario muy corto también sobre los requisitos de trazabilidad y de inocuidad. Ha habido un cambio importante en los Estados Unidos con la ley de modernización de inocuidad de los alimentos, y eso es algo que es importante que todas las pymes y los exportadores tengan en el radar para poder cumplir con estos requisitos de inocuidad. Muy rápidamente, estos son los productos que Argentina tiene contingentes arancelarios o cuotas, digamos. Argentina, una vez que exporta más, para poner el primer ejemplo de tabaco, una vez que supera los 10.750 toneladas de tabaco en una cuota que tiene un inicio y un fin anualmente, tiene que pagar un contingente, que está un arancel que está más allá fuera de la cuota, y en el caso del tabaco es del 350%. Obviamente eso hace totalmente inviable la posibilidad de continuar exportando
cantidades. Mostraba eso porque en este cambio que estamos viendo en Estados Unidos con la política comercial de los Estados Unidos hacia una multilateralización, digamos, un interés más multilateral de trabajo con otros países, acá la Organización Mundial de Comercio juega un rol importante porque estas cuotas o estos contingentes solo se pueden modificar en el contexto de negociaciones multilaterales. Hice un comentario del sistema generalizado de preferencias, eso es importante porque le permite a nuestros exportadores ingresar, exportar a los Estados Unidos sin tener que pagar el arancel de importación. Como yo comenté antes, el arancel de importación para los productos agropecuarios es en promedio más alto que el de los productos industriales, además del escalonamiento arancelario que tienen los países desarrollados, que por ejemplo cobran un 0% para el poroto de soja, por ejemplo, pero un 20% para el aceite. Entonces, cuanto mayor valor agregado tiene ese producto, mayores son los aranceles de importación. El programa este del sistema de acceso a preferencia caducó el 31 de diciembre, hoy no está vigente, pero yo quería pasar el mensaje para aquellas pymes o exportadores que ya están exportando, que la expectativa es que este programa se renueve y se renueve retroactivamente. Eso quiere decir que todos los aranceles que hoy está pagando un exportador o un importador van a ser devueltos una wow. vez el Congreso de los Estados Unidos reautorice el programa. Entonces, necesitamos un letrero de neón para eso. Sí, es muy bueno eso. Una cartelera especial. Es muy importante porque ocurren dos cosas. Uno, que al no saberlo, el importador o el exportador no se lo notifica y no ponen una letra A en los documentos de nacionalización de la mercadería y después se hace más complejo la devolución de los aranceles. Y lo otro que estamos viendo también, estamos viendo una subutilización del programa, uh-huh. en donde estamos viendo que ingresan productos a los Estados Unidos pagando arancel, a pesar de no tener que pagarlo por estar en el sistema generalizado de preferencia. Ese es un trabajo que estamos haciendo con el Ministerio de Agricultura y con la Cancillería para difundir más el programa y para que se sepa exactamente cuáles son los productos que están incorporados dentro del SGP. Brevemente, esta es la ley de modernización de la inocuidad de los alimentos. En los Estados Unidos se estaba viendo que tenía una gran cantidad de enfermos y muertes, incluso contaminación de alimentos. Esto es importante destacar que la mayoría de estos problemas, digamos, de salud no se dan con los alimentos importados, sino que fue con los alimentos nacionales, que obviamente representa el 80% de la oferta, cosa que es razonable. Pero lo que hizo el Congreso, lo delegó a la FDA, ¿no? Que es la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, es prevención. Entonces trasladó al importador la responsabilidad del cumplimiento de los requisitos de importación de los Estados Unidos. Entonces, obviamente ahora un importador es legalmente responsable ante la autoridad de inocuidad de los alimentos de los Estados Unidos, entonces se asegura que se cumplan esos requisitos. Uno de ellos es desarrollar e implementar un plan de inocuidad y tener un individuo calificado en las empresas que producen, empacan y exportan alimentos a los Estados Unidos. Hay algunas excepciones, como el caso de las carnes, bajo la autoridad del Departamento de Agricultura, y algunas excepciones a la exportación de pescados y jugos, que si bien está dentro de la órbita de la FDA, ya tenían exigencia de contar con planes de inocuidad de los alimentos. La FDA ya nos anticipó hace menos de 15 días el cronograma de auditorías que va a llevar a cabo en la Argentina en el 2022, el año fiscal, digamos, 2022, que empieza el primero de octubre de este año. Así que es importante, digamos, no es complejo, y bueno, hay un trabajo también que está llevando a cabo tanto el Ministerio de Agricultura como la CEPYME, la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, para comunicar cuáles son los requisitos y asegurarnos que nuestros exportadores cuentan, digamos, con el conocimiento y la implementación de estos planes de inocuidad. Vos sabés, José, que una de las preguntas que tenía para transmitirte tiene que ver con el dumping, pero lo voy a dejar para el final.
La otra tiene que ver con esta ley. En Argentina se ha trabajado muchísimo con distintos organismos. Desde el 2018 vienen formando profesionales como PSQI para justamente ayudar a todas las pymes a alcanzar este estándar y que la comercialización de nuestras economías regionales, sobre todo, no tenga ningún tipo de barreras. Una de las grandes preguntas era hasta cuándo se iba a postergar el cronograma de auditorías in situ para las que ya se han inscrito y que ya tienen los PSQI con sus planes, digamos, visados de manera online, ¿no? De manera digital. Así que esta noticia que nos sumás, que a partir del 2022 nos van a visitar, también es sumamente importante. Muchísimas gracias. Sí, es año fiscal de los Estados Unidos, ¿no? O sea que empezarían ellos con un cronograma a partir del 1 de octubre. Todavía no definieron finalmente las empresas, pero la evaluación que hacen es en base al volumen exportado, en base al riesgo del producto de transmitir enfermedades, digamos, zoonóticas, y el tercero es el performance, digamos, el desempeño de las compañías exportando a los Estados Unidos. O sea, cuanto más volumen uno exporta, cuanto más riesgoso es el producto, y si ya hubo casos. Entonces, más o menos el 70% de lo que nos comunicaron y de las compañías, el universo de compañías, son productos de la pesca, porque obviamente eso es un producto mucho más sensible. Yo, en ese sentido, digo, es muy importante para las pymes instrumentar e incorporar estos requisitos, porque pueden ser auditadas, pero en general se auditan las empresas más grandes por una cuestión de economía, de recursos de la Autoridad Sanitaria de los Estados Unidos, ¿no? Se entiende. Gracias. Esto es un poco un resumen, digamos, de cuáles son las amenazas que nosotros vemos para nuestros exportadores cuando analizamos el mercado. Hablamos recién de los nuevos requisitos de importación. Claramente los estándares y la proliferación de estos estándares privados también es una preocupación, porque trascienden el requisito de importación del país. Ya aquí las cadenas de supermercados nos están pidiendo ciertas certificaciones que no las requiere el gobierno, pero obviamente estas son grandes cadenas que cotizan en bolsa y quieren tener su propia seguridad con relación a la cadena de suministro de alimentos. Y bueno, con el tema del cambio climático, le estamos percibiendo también en la administración Biden un cambio de 180 grados con relación a la administración previa. Entonces, eventualmente, en Europa ya sabemos que con su nueva política de la granja al plato viene muy fuerte todo el tema de trazabilidad, huella de carbono y poder, digamos, certificar atributos que van a veces más allá de lo que exigen los países. Va de suyo que el mercado de los Estados Unidos, a pesar de ser un mercado súper atractivo, en crecimiento y dependiente de las exportaciones, tenemos una competencia instalada muy importante, ¿no? Estados Unidos tiene acuerdos comerciales con muchos países, que esos países ingresan con mayores volúmenes y son un contingente y con menos. Entonces, a igual producto, un importador siempre tiende a pensar en sus costos, y aquel producto que no tiene que pagar un 15% de arancel, como los quesos, o un 11% como las frutillas, va por aquel que tiene, digamos, un arancel menor, un costo de exportación menor. Obviamente la competencia con la producción nacional, que lo mencioné, que siempre tienen productos muy competitivos, y bueno, con las medidas de defensa comercial, nos salvamos de una solicitud de salvaguarda a comienzo de año para los arándanos de Argentina, gracias a Dios, y ahora estamos en el contexto de una discusión que es una queja, digamos, de los productores locales de miel a que los exportadores de Argentina, Brasil, India, Ucrania y Vietnam estamos vendiendo a los Estados Unidos a precios de dumping. De nuevo, el objetivo acá es
tratar de lograr el menor margen para las compañías argentinas, el menor margen de antidumping, o sea, el menor arancel adicional que tengan que pagar. Y si Dios quiere, los otros países van a tener un mayor arancel, cosa que nos mantendría en un buen nivel de competitividad. Una de las cosas que hace el Ministerio de Agricultura, como la Cancillería, como nosotros, es evaluar cuáles son los productos que vemos con potencial para promocionar y para asistir, para que crezcan en el mercado de los Estados Unidos en este caso. Esta es una lista de 15 productos simplemente que pusimos. Eso no quiere decir que no haya otros productos que tienen potencial. Fue simplemente un corte arbitrario absolutamente para limitar en 15 los productos, porque después nosotros hacemos un trabajo adicional que es la preparación de productos específicos, que son estas fichas de mercado que llamamos nosotros, que tratan de proporcionarle al exportador una primera visión, digamos, con tanto las tendencias del mercado, características, cuáles son los competidores, qué aranceles tiene que pagar, las ferias a las que puede participar para promocionar su producto, qué herramientas tiene el exportador, y adjuntamos también una lista de importadores. Esto es, de nuevo, en un mercado muy competitivo, como lo sabes vos, Sandra, es muy importante tener la mayor cantidad de información que uno tenga cuando está haciendo el esfuerzo de la exportación, ¿verdad? Vos sabés que atado a eso era un poco la línea en la cual yo quería conversar contigo, la situación que estamos teniendo de investigación de dumping. Para miel, un poco porque se reitera la situación, esto ya lo hemos vivido. También vi que otras economías regionales han tenido una experiencia similar a lo largo de los años en el vínculo comercial con Estados Unidos. Y mi pregunta era un poco decir, bueno, ¿cuál es el parámetro que el exportador argentino, la PYME, que está queriendo desarrollarse en Estados Unidos, tiene que monitorear con frecuencia para no incurrir en un error voluntario de exportar a un valor que después pueda ser considerado razón de dumping, ¿no? Tenemos organismos en Estados Unidos que nos puedan proveer esa información y que nosotros de manera regular podamos leer y decir, bueno, mi negociación tiene que estar por sobre estos valores. Es muy importante la pregunta. Igual empezaría reiterando lo que dije, y que esta es una reacción proteccionista por parte de los Estados Unidos. Voy a parafrasear a la abogada que está representando hoy ante la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos los intereses de los exportadores, en la que nos decían, en realidad, van a encontrar siempre dumping. El objetivo primero de la Comisión de Comercio Internacional es evaluar si hay daño, amenaza de daño o retardación de alguna de las compañías como consecuencia de las importaciones. En paralelo, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos empieza a hacer un análisis de cuál es el margen de dumping. Se está discutiendo, y se discutió ayer en la audiencia, qué precios utilizar, cuáles son los precios que reflejarían, digamos, hay calidad, se incluye la miel orgánica o no se incluye. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos publica precios de importación de Argentina, de Brasil, de India. La verdad que para la PYME, en realidad, es para cualquier economía, cualquier exportador neto como es la Argentina, nosotros no nos podemos dar el gusto de producir y vender a un menor costo de producción. Claramente. Nos quedaríamos fuera del mercado inmediatamente. Entonces, en realidad, ya digamos, conceptualmente, la evaluación de que uno está exportando con dumping cuando es un exportador neto de un commodity no tiene mucho sentido. Lo que sí ocurre es que luego que se hace una investigación individual por compañía, se le asigna un arancel antidumping por compañía, después se hace un promedio de esos aranceles,
que se aplica a todo el resto de compañías, aunque uno no haya exportado nunca. Yo quiero exportar mañana, jamás exporté miel. Si hay un arancel antidumping vigente, a mí me van a aplicar el arancel promedio del resto de las compañías, cosa que me hace, era del 30%, por ejemplo, entre el antidumping que tuvimos del 2001 al 2012. Por suerte, la solicitud ahora de los peticionantes es más baja, estamos hablando de entre el 12 y el 22%, comparada con el resto de los países que están investigando, que es mayor. Entonces, yo no creo que ninguna compañía argentina exporte realmente con dumping, y muchas de las compañías que están exportando, las grandes, están pidiendo ser investigadas. Claramente. Para mostrar sus costos y asegurarse el margen más bajo posible. Bien, gracias, José. No, por favor. De nuevo, volviendo a la misma discusión de la importancia de hacer la mayor investigación del mercado posible y contar con todas las herramientas que uno puede, ahí traté de mostrar algunas de las herramientas que ya tiene el gobierno a disponibilidad, como son el portal Argentina TradeNet, en donde hay muchísimas estudios de mercado, inclusive más amplios que la ficha. Nosotros colaboramos con esos son los consulados y la embajada, que vuelcan a este portal permanentemente en la medida que van actualizando pedidos que se realizan los exportadores sobre estudios de mercado. En el caso de la Cancillería y a la Agencia Argentina de Inversión y Comercio Internacional, en el Consejo Público-Privado ya identificó ferias, misiones comerciales y acciones de posicionamiento para la Argentina. Ahí quise mostrar un poco cuáles eran las ferias y las acciones que se van a llevar a cabo durante este año 2021. Y después lo otro, bueno, no solo nosotros desde la Embajada como Consejería Agrícola, sino que también en la Embajada de Washington tenemos al lado de mi oficina está un diplomático de carrera que es el encargado de la oficina de económica y comercial de la Embajada, que trabajamos codo a codo, y después están todos los consulados, ¿no? A 6 consulados, si uno quiere exportar por ahí a la costa oeste, o Atlanta o a New York, ahí tenemos oficinas con personal específicamente asignado a esa jurisdicción, ¿no? Entonces, a veces ellos tienen mucho más contacto directo con el importador local, pueden armar ferias, reuniones comerciales, dar información. Bueno, es importante utilizar para todos, pero para las pymes en particularmente, que les cuesta mucho obtener, que tienen menos recursos disponibles, utilizar las herramientas que ofrece el Estado. Bueno, esto lo paso muy rápido, son en la totalidad de las ferias comerciales que hay en Estados Unidos. Obviamente, uno puede acompañar las ferias que va a llevar a cabo la agencia, pero si uno tiene un producto puntual que piensa que le es interesante participar en alguna otra feria, Kosher Fest es un ejemplo. Por ejemplo, que para nuestras carnes hay mucha demanda de carne kosher. Entonces, bueno, por ahí algún exportador le interesa participar en una feria que por ahí institucionalmente no está participando el país porque no hay tanto volumen todavía de comercio. Comentarios finales. Claramente es un mercado en crecimiento, grande, con dependencia en las exportaciones. Tenemos que mejorar nuestro posicionamiento, y mostré que ocupamos el lugar 24 solo con menos del 1% de las exportaciones. Ese es un desafío que tenemos todos. Obviamente, como dije recién, utilizar las herramientas del gobierno. Participemos en las ferias, no hay nada mejor que ir a una feria, ver el producto del competidor, tomar contacto con importadores potenciales. Muchas veces nos ha pasado importadores solo vienen después del segundo o tercer año de participación de una empresa en la feria, porque quieren asegurarse que hay continuidad o que esa empresa realmente existe y es viable. Entonces, esa participación sirve para ir desarrollando estos vínculos. Estados Unidos es enorme, entonces California, que es la cuarta economía del mundo, sexta economía del mundo, uno no puede pensar a Estados Unidos como un todo. Entonces, la participación en nichos, sobre todo cuando uno tiene oferta más limitada,
Es importante pensar en eso y bueno, hago hincapié de nuevo en la inocuidad de los alimentos y la higiene, porque esa es una manera muy fácil de dejar a veces afuera a nuestros productos si no cumplen con estos requisitos. Voy a hacer dos comentarios rápidos, creo que todavía tenemos un poquito de tiempo, sobre los otros dos aspectos que no sé si para el exportador pyme de alimentos es importante, pero sí para los exportadores por ahí de commodities de la Argentina, ¿no? Y es que nosotros competimos con Estados Unidos, ellos tienen una ley agrícola que le asigna subsidios al productor y se definen por ley, cada 5 años ellos autorizan estas leyes agrícolas para apoyo directo, subsidios a los productos principales que produce Argentina, algodón, maíz, trigo, soja. Entonces, ahí quise destacar la participación que tienen los Estados Unidos en el mercado mundial, hace que tanto esas señales, digamos, esos subsidios, distorsionan los precios, distorsionan la producción, la comercialización de la Argentina en los terceros mercados. ¿Cómo lo hacen eso? Bueno, la ley agrícola, esto no quería entrar en mucho detalle, pero si ven ahí el tercer bullet, es un presupuesto de 85.600 millones de dólares anuales que transfiere el gobierno de los Estados Unidos a los productores agropecuarios. Lo que es desconocido, y por eso lo puse acá, es que el 30% de esa asistencia es en asistencia alimentaria. Estamos hablando de los comedores escolares en las escuelas públicas. Acaba Biden de anunciar que las va a dar gratis, porque es donde descubrieron que el estudiante come mejor, que la calidad nutricional de las comidas que se dan en los comedores públicos son mejores que muchas de las casas. Programas materno-infantiles para nutrición, o sea, el departamento, y esto es administrado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, o sea, es que es como un ministerio de asistencia social, digamos. Ahora, el otro 20% de los subsidios son estos 20.000 millones de dólares que van directamente a los productores de maíz, trigo, soja, y los cuales tenemos que estar muy, muy atentos porque, como dije, distorsionan la producción y los precios internacionales. Esto simplemente es un cuadro para que ustedes vean cuáles son los subsidios efectivos que dan Estados Unidos. Están estimados los del 2018 y 2019 que van a ser superiores. ¿Por qué? Porque estos eran los pagos que se iniciaban por la disputa comercial con China y con otros países, por los aranceles que estaba imponiendo la administración Trump, pero después se sumó el COVID. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esto? Es que Estados Unidos muy probablemente no pueda cumplir con los compromisos que tiene asumidos en la Organización Mundial de Comercio de limitar en 19.100 millones de dólares el máximo de estos subsidios que son los que están disciplinados, que son distorsivos, que son los que peor, digamos, influyen en la producción y el comercio. Terminamos compitiendo con el Tesoro de Estados Unidos como productor agropecuario en vez de con el productor agropecuario estadounidense, porque recibe esta masiva transferencia de subsidios. Y lo importante aquí que es restablecer, y eso la administración Biden lo está empezando a hacer, restablecer la funcionalidad de la Organización Mundial de Comercio. Ahí es donde se analizan y discuten estas disciplinas para evitar que los países con capacidad de subsidiar a sus productores terminen compitiendo deslealmente con nosotros. El último tema que quería comentar es, y esto se ha hecho mucho hincapié en los últimos años, es la cooperación con Estados Unidos. Ellos son, como nosotros, usuarios de nuevas tecnologías como la biotecnología, la edición génica y la clonación. Ya estamos teniendo muchos problemas en Europa, pero en otros países, por ejemplo de África, que asumen y toman lo que Europa dice como digamos, válido. Entonces, todas estas barreras para arancelarias que ponen, digamos, los países son, obviamente, como exportadores de alimentos, tenemos una coincidencia con los Estados Unidos que es absoluta. Nosotros somos, digamos, en el hemisferio somos un exportador neto de alimentos, como no hay mucho, entonces el impacto que tenemos sobre la seguridad alimentaria y la posibilidad de que se mantenga un comercio libre de,
de restricciones es clave. Por eso estamos trabajando en muchos foros internacionales. Estamos trabajando también ahora, no lo puse ahí, pero se lleva una cumbre del sistema agroalimentario, se va a llevar una cumbre ahora en septiembre en Nueva York, que está organizada por las Naciones Unidas. Ahí estamos trabajando mucho la Argentina, el Mercosur ampliado y los Estados Unidos para traer la voz, digamos, de la forma de producir de Argentina, para evitar, digamos, que surjan recomendaciones que no sean, que no estén de acuerdo con lo que es los objetivos de asegurar la seguridad alimentaria y la sustentabilidad de nuestra producción. Para finalizar dos temas, en mayo del 2019 se organizó la CINCO, que es básicamente los países del G20, exportadores de alimentos, que decidimos cooperar para asegurar la instrumentación de la base científica, la innovación y la sustentabilidad en nuestra producción. Es un trabajo que se está llevando a cabo. Va a haber una reunión ahora virtual entre nuestro ministro Luis Basterra con el secretario de Agricultura de los Estados Unidos para definir y repasar, digamos, básicamente toda la agenda bilateral, donde la cooperación es clave. Y finalmente el Comité Consultivo Agroalimentario, que es un foro bilateral entre el Ministerio de Agricultura Argentina y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, donde se revisa toda la agenda, digamos, bilateral entre los dos países. Estos son los contactos nuestros. Somos tres personas, Cecilia y Mariano son los que trabajan en verdad, digo yo. Y bueno, estamos siempre a disponibilidad de cualquier duda, consulta que tengan los exportadores o que necesiten evacuar. Ese es nuestro trabajo. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a vos, José, por tu excelente presentación. Yo tenía una consulta para hacerte. Mencionaste en tu presentación al biodiesel y nos interesaba conocer qué perspectiva veías para el biodiesel argentino y su ingreso a Estados Unidos en el corto y mediano plazo. Sí, bueno, como ustedes saben, por una medida de antidumping y de derechos compensatorios, también nos acusaban de subsidiar. Terminamos hoy con un arancel promedio del 140%, que hizo que la Argentina, de exportar 1.200 millones de dólares, el 25% totales de Argentina en los Estados Unidos, desapareciera de un día para el otro. Obviamente, este día es casi una de las prioridades que tiene en la agenda comercial Estados Unidos, Argentina con los Estados Unidos, y se está trabajando permanentemente para ver ahora en esta agenda de la administración Biden, en donde el cambio climático se transformó en una columna, digamos, vertebral de su administración y transversal a todos los ministerios, a ver cómo se instrumentan estas medidas, a ver los mandatos que tiene inclusive mandatos por ley que instrumenta la EPA, que es la Agencia de Protección del Medio Ambiente, cómo se manifiesta este interés en reducir los gases de efecto invernadero y el rol que podría tener Argentina. Nosotros hemos transmitido a la administración permanentemente que nuestro objetivo no es reducir el mercado de los Estados Unidos de biocombustibles, sino que es ayudar a complementar esa oferta que Estados Unidos y los productores estadounidenses no logran año a año satisfacer de los mandatos que tiene Estados Unidos. Así que esos son los argumentos que estamos presentando, y se va a seguir trabajando hasta que logremos recuperar el mercado. Excelente, muchísimas gracias. José, yo quiero también agradecerte a vos y tanto a Cecilia Marincioni, que es bahiense, así que, bueno, nos une una localía muy especial y en ella encontramos también el apoyo para todo lo que tiene que ver con la información de mercados que necesitamos para ir progresando con el clúster, y lo mismo para Mariano Bozana, que conforman ese equipo que te asiste. Mi última pregunta es, cuando mencionabas las etapas por las cuales
vamos a transitar en esta investigación por el dumping de miel. Vos decías que tanto a las empresas que actualmente estén activas como exportadoras o a las que quieran incorporarse y empezar a desarrollarse, les va a caber la misma sanción o la misma penalidad, digamos. Lo mismo es para exportadores de miel granel o para exportadores de miel fraccionada. Quiero decir, cuando salimos del commodity y vamos a un valor agregado, también quedamos afectados por la sanción. Sí, lamentablemente ellos en la petición ya han, y lo ha aceptado la Comisión de Comercio Internacional, están las líneas arancelarias definidas que incluyen la miel fraccionada y la miel orgánica. En junio, el 7 de junio, la comisión, después de la audiencia que tuvo ahora, los papeles que se tienen que presentar post audiencia y la evaluación que ellos tienen que hacer y hablar con los comisionados, se hace una votación y para el 7 de junio vamos a saber si la comisión considera que existe daño o amenaza de daño. Nosotros estamos operando con la hipótesis de que sí, que va a haber daño o amenaza de daño, por lo que dije antes. Y paralelamente el Departamento de Comercio va a empezar seguramente esta semana su investigación de cuáles son esos márgenes. Todo este proceso, que es primero preliminar y después lleva a una decisión final, lleva aproximadamente unos cuatro meses y pico, o sea que vamos a saber para cerca de fines, digamos, de este año o después del verano del hemisferio norte, cuáles son los aranceles que le corresponden a las compañías argentinas que ellos han investigado. Generalmente son dos o tres compañías, y en este caso, sobre todo que son cinco países los investigados, van a tener que hacer una economía de recursos, y en base a esas dos o tres compañías que evalúen, saldrá el promedio para lo que tengan que pagar el resto de las empresas exportadoras de miel argentina. Bueno, esperemos que nos toque el menor impacto posible y que nos podamos adaptar. Digamos, es el espíritu con el cual tenemos que encarar el comercio internacional con frecuencia, así que lo hicimos en el 2001, lo hicimos en el 2001, lo vamos a seguir haciendo, somos competitivos y creativos, entonces yo confío que vamos a poder seguir exportando miel a los Estados Unidos. Que así sea. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, José, en nombre del Clúster Alimentario de Bahía Blanca, del puerto de Bahía Blanca, que te has unido a nosotros de una manera muy generosa y con una presentación que ojalá la puedan en las réplicas mirar nuestras pymes argentinas con intención de exportar. Muchas veces es muy bueno escuchar estas charlas para despertar la pasión por la exportación, y vos realmente mostrás mucha pasión en lo que haces, entonces creo que las pymes del otro lado deben estar alguno que otro diciendo qué bueno es esto, que solo ocupamos el 1% de un mercado enorme y que consume mucha, mucha comida, y mucha de nuestras comidas en cuanto a la calidad alimentaria y en cuanto a la frescura que tienen, con lo cual te agradecemos enormemente esta presentación, y también le agradecemos a la FISA el lugar que nos dio y la valentía de la FISA por transformar una feria de caminantes y de presencialidades en esto que no es fácil, pero que nos da esta posibilidad tenerte a vos hoy al lado nuestro desde Washington. Sí, no, muchas gracias. El placer es nuestro trabajo, y como vos decís, tanto Cecilia, Mariano como yo, como el resto del equipo, digamos, del Ministerio de Agricultura y de la Cancillería, a sus órdenes para seguir incrementando nuestras exportaciones, que tan necesario es para Argentina en este momento, ¿no? Muchísimas gracias. No sé si el conductor tendrá alguna pregunta vía chat. No, realmente ha quedado todo muy claro, Natalia, y por supuesto el agradecimiento también de parte de FISA, tanto para vos, Natalia, para José y también para Sandra. Realmente muy interesante todo lo que expusieron. Muchísimas gracias y hasta luego, José. Hasta luego. Virtualmente, por lo menos pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, Sandra. Gracias, Natalia. Muchas gracias. Bueno, excelente.
De esta manera finalizamos entonces una nueva charla, la primera del día de hoy de esta FISA virtual 2021. Quédense porque a partir de las 13 horas, una nueva jornada de Hora FISA con la conducción de Celeste Girauda. A las 15, la charla de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, logística para los negocios digitales. Y a las 19, la charla de Jorge Asís, realidad política de los últimos 15 días. Que tengan muy buenas tardes. Chau, chau.